Buenos días, eh, soy el profesor Esteban Vicente Laguna Zapiain de la secundaria técnica número 17. Como ustedes saben, estamos haciendo grabaciones de contenidos, en este caso de Ciencias 3 Química, para que puedan ser consultados eh, vía TV de GEST, eh, una vez más aquí en instalaciones de Fray Servando. Vamos a hacer una recapitulación. Si ustedes se acuerdan, en la sesión anterior vimos lo que son las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Y, de aquellas, de las primeras, de las intensivas, de las intensivas si ustedes se acuerdan, eh, quedamos en la idea de que estas dependen de la cantidad de materia, como son la masa y el volumen, por eso son extensivas. Y en cambio las propiedades este, in intensivas no dependen de la cantidad de masa. Es el caso, por ejemplo, de la densidad. Y el día de hoy vamos a ver... El tema de densidad. La densidad como una propiedad intensiva es una propiedad muy interesante porque nos va a servir, entre otras cosas, para diferenciar las sustancias que se puedan contener en determinada mezcla. Esto nos va a poder decir si se trata de agua, alcohol, acetona. ¿Por qué? Porque tienen diferente cantidad de masa sobre la misma unidad de volumen. De tal manera que empezamos con una pregunta. La pregunta es, ¿tienen la misma cantidad de masa un decímetro cúbico? o litro de agua, un decímetro cúbico o litro de aire, o un decímetro cúbico o litro de hierro, obviamente que no. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de las tres sustancias que estamos viendo aquí, el hierro va a ser la más densa o pesada, el aire va a ser la más ligera, e intermedia entre el aire y el hierro va a estar el agua. Por lo tanto, van a tener diferente cantidad de masa sobre la misma unidad de volumen. De tal suerte que... La respuesta es no. ¿Por qué? Porque contienen diferente cantidad de masa medida en kilogramos sobre la misma unidad de volumen, en este caso sobre metro cúbico. Por lo tanto, la definimos. La densidad es la cantidad de materia contenida en una unidad de volumen. Si estamos hablando de cualidades cuantitativas que se pueden medir o contar, podemos aplicar determinadas fórmulas. En este caso, para la densidad, esta va a ser igual a dividir... La masa de la sustancia entre su volumen. De hecho, esta es la fórmula que vamos a aplicar para conocer la densidad de las sustancias. Obviamente, también tenemos que usar unidades. Para este caso concreto, la unidad de masa que usamos es el kilogramo y el metro cúbico. Pero hay otras unidades en las cuales se puede expresar, que pueden ser también kilogramos sobre litro o gramos sobre centímetro cúbico. Aparte de la densidad en sí, tenemos otras dos variables que también se pueden calcular. En este caso, la masa, que va a ser igual a dividir la masa total de un cuerpo entre su densidad, lo que nos va a dar el volumen. Y finalmente, la masa total de un cuerpo. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de masa total que contiene un cuerpo? Resulta de multiplicar su densidad por su volumen. Después de eso, vamos a plantear una situación hipotética, un problema. Pero empezamos con lo siguiente. ¿Para qué nos puede servir conocer la densidad? Primero, para identificar las diferentes sustancias contenidas en una mezcla. Ejemplo, este es el problema. Un destapador metálico tiene una masa de 9.45 gramos. Si ocupa un volumen de 3.5 centímetros cúbicos, la pregunta es, ¿cuál es su densidad? Y la segunda pregunta, ¿de qué metal se trata? Para saber de qué metal estamos tratando, Empezamos a organizar el problema por los datos. Nos están preguntando por la densidad. Ustedes saben que cualquier variable que no es conocida se anota una literal, en este caso la letra X, por lo tanto, densidad es igual a X. A continuación, los datos que ya conocemos: la masa. La masa total de este cuerpo son 9.45 gramos. Y enseguida, el volumen que está ocupando, 3.5 centímetros cúbicos. A continuación, de las fórmulas que ya enlistamos, vamos a ocupar la que se trata básicamente de densidad, que es densidad igual a masa sobre volumen. Al hacer la sustitución tenemos que es igual a 9.45 gramos de la masa total de este cuerpo metálico entre el volumen ocupado, 3.5 centímetros cúbicos. De ello resulta que al hacer la operación aquí tenemos una cuestión muy interesante. Estamos manejando decimales, pero acuérdense que con decimales no podemos resol resolver esta ecuación. Por lo tanto, Corremos el punto decimal a la derecha, tanto en el divisor como en el dividendo, lo corremos un lugar a la derecha, de tal manera que ya tenemos solamente enteros. Y al tener enteros, ahora sí ya podemos hacer la división. Hecha esa operación, obtenemos por resultado que nos da 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Si consultamos una tabla de materiales que tenga esa cantidad de masa sobre unidad de volumen, nos vamos a dar cuenta que el metal de que se trata este destapador, es de aluminio, de tal manera que ahora sí, a partir de los datos que generamos, sabemos que este material, por la densidad específica que tiene, se trata de el aluminio. Para tener un mejor, una mejor comprensión de este tipo de problemas básicos, van a resolver los siguientes ejercicios. Si gustan, anotar, por favor, lápiz y papel. El primer ejercicio. Un costal de azúcar contiene 40 kilogramos de masa. Si su densidad es de 1.61 kilogramos sobre decímetro cúbico, la pregunta es, ¿cuál es su volumen? Obviamente, la incógnita que nos está planteando es para que nosotros utilicemos la fórmula correspondiente a volumen. El segundo ejercicio, ¿cuál es la densidad del alcohol que con una masa de 237 gramos ocupa un volumen de 300 centímetros cúbicos? aquí la pregunta es sobre la densidad tendríamos que aplicar por lo tanto la fórmula correspondiente a densidad y tercer ejercicio un codo de cobre tiene una densidad de 8.9 gramos sobre centímetro cúbico con un volumen de 5 puntos centímetros cúbicos. La pregunta es cuál es su masa e igualmente la fórmula que vamos a ocupar es la correspondiente al cálculo de masa. Si ustedes ponen atención e identifican cuál es la variable que no se conoce, como sea el volumen, la densidad o la masa, aplican sencillamente la fórmula correspondiente con todo el procedimiento que hicimos anteriormente, que es a partir de organizar los datos, anotar la fórmula correcta, hacer la sustitución de los datos, la operación y finalmente el resultado. Como ustedes pueden ver es un, una forma muy sencilla de identificar sustancias a partir de la densidad. Esperemos que haya sido ilustrativo este ejercicio y no tenga ningún problema en poder hacer el cálculo de cualquiera de estos tres ejercicios. Por mi parte es todo por el día de hoy. Espero que puedan resolverlos correctamente y que de esta manera sigamos avanzando en nuestros aprendizajes esperados. Gracias.